y todas hoy os traigo una review es de Harry Potter y el misterio del príncipe de JK Rowling de editorial Salamandra Letras de Bolsillo es el sexto libro de la saga tiene 602 páginas y bueno en este caso se nos presentan como en los últimos libros varias tramas por una parte Harry que ve como Draco Malfoy empieza a desaparecer y a hacer cosas largas como si se hubiera unido a los pero nadie le cree por otra parte Dumbledore empieza a darle clases sobre la vida de los y lo que ha conseguido de recuerdos sobre él para que así puedan obtener más datos para poder vencerlo y bueno, creo que esas son las dos tramas principales, aparte de las subtramas de cómo van evolucionando los personajes, sus primeros enamoramientos, sus primeros novios y demás. A mí es una serie que todavía recuerdo el primer libro, que me pareció aburridísimo y ahora me he enganchado. Incluso me he comprado un panel de corcho de Harry Potter, es decir, que yo soy de la casa de Gryffindor, o eso me ha salido, así que yo encantada. Pero eso, es una saga que me empezó no gustando nada y cada vez me está gustando más. Estoy deseando leerme todos los libros. Además, con este libro he sentido a los personajes mucho más cercanos. Y ha habido cosas y emparejamientos que no me esperaba para nada. No le voy a decir porque es parte de la trama, pero hay un emparejamiento que por lo menos yo no había visto venir. Y me ha encantado. Y es un libro que recomiendo a todo el mundo aunque tienes que haber leído los anteriores. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado. Que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.